Buenas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. La verdad, yo estoy muy contenta de estar en otro video más con ustedes. Para las que no me conocen, yo soy Anaísa y para las que ya tienen tiempecito aquí conmigo, pues muchas gracias por seguir aquí en mi canal. Y bueno, hoy les traigo una reseña de los labiales de Diamond Beauty, que son estos de tarrito. Han sido como un boom en las compras económicas. Para las chicas del DF les son más fáciles de conseguir. En Instagram también los venden. He visto muchas tiendas que los venden. Y pues bueno, yo ya los pude conseguir. Y bueno, les voy a empezar hablando de ellos. Su presentación. Su presentación es en tarrito. Así. Lo abres. Y viene el labial. Más o menos así. Y bueno, son esta consistencia igual, que se secan y son mate y ya nadie los mueve. No, su precio ronda alrededor de 18 pesos a 50 pesos, hasta 50 pesos los he visto con los revendedores. Para las chicas de México, he visto que los consiguen en 18 pesos en el centro de México, en el centro del DF, perdón. Para las chicas que son de otras partes y no los pueden conseguir, hay tiendas en Instagram que los venden. Yo les voy a dejar abajito en la cajita de información varias tienditas para ver si, para que ustedes chequen los precios y eso, si ustedes los quieren. Su aplicación. Su modo de aplicación es un poquito más compleja que los de que Helja Vive, que les mostré en mis videos pasados, porque su formato es en tarrito. Entonces, forzosamente tenemos que usar una brochita de estas. Estas son las que vienen con los labiales. Así que pidan su brochita. Vayan a comprar, pidan sus brochitas porque estas son gratis. Esta marca es la misma que maneja los labiales de que Helja Vive. Esta marca es la corporación Uña Maravilla, que es una marca buenísima. Maneja varias cositas súper económicas y de súper buena calidad. Y pues bueno, les voy a empezar mostrando mis tonos. Que yo aquí ya les hice un swatch. También esta marca maneja sombras y delineadores. Igual en formato gel. El delineador negro he visto que es súper bueno, pero no lo he podido conseguir. Pero bueno, les voy a ir mostrando los tonos y eso. De los labiales que tengo, tengo el tono Mocha Freeze, que este me salió súper seco, miren. Está hecho una piedra y no puedo trabajar con él. Así que, bueno, esto no lo voy a usar. Les quiero dar una recomendación. Cuando los vayan a comprar ustedes, si los tienen físicamente, chequen que vengan así, en formato gel, que no les vengan secos. Así que ustedes abran el producto y bueno, ahí checan. Bueno, el Mocha que les dije es un cafecito. Y bueno, pues ni modo, me salió seco. También tengo el que traigo puesto ahorita, que es el Paparazzi. Que este es un rojo, súper bonito, súper vibrante. Ah, es el que traigo en los labios. Tengo también el Neon Orange, que es este color. Está súper bonito. Es este que está aquí. Tengo el tono Flower, que ya lo he mencionado mucho en mis videos pasados. Que es este de aquí, es un rosa neón. Es este tono. Tengo el tono Coral Neón, que es este tono de aquí. Súper neón, vibrante. Es este de acá.
Que yo estoy bien loca, solamente yo me pongo esos colores, creo. De las sombras en gel, tengo esta que ya he usado en un tutorial. Esta es la Ocean Electric Oceanic. Que estas también vienen un poco secas, pero estas, a diferencia de labial, sí me funcionó muy bien. Tengo la verde nacarado mundial, que es esta de aquí. Ahorita les voy a enseñar los swatch. Tengo la bronce, que esta también viene seca, pero esta sí me sirvió también. Y tengo la Cooper, que esta sí me vino súper cremosita. Este dice que es un delineador, pero yo la uso como sombra. Todos se pueden usar como delineador o como sombra. Y este es un delineador también. Bueno, aquí está la Electric Ocean. Aquí está la verde. Verde nacarado mundial. Esta es la Cooper. Y esta es la bronzer. Están súper bonitos los colores. Paso mi mano y no sé bien. Igual estos. Ya cuando se secan, quedan ahí fijos y ya no se mueven. Esta marca de labiales y sombras han salido muy buenas. Tienen colores súper vibrantes. Lo malo es la aplicación, que tienes que tomarte tu tiempo, aplicarlos con calma. No es como el formato gloss, que nada más te lo aplicas, sino aquí sí tienes que tomarte tu tiempo para que te queden bien. Es una marca muy económica, muy buena, y pues yo se las recomiendo. Tiene colores súper padres y pues se las recomiendo mucho. Igualmente, los colores que son más más claritos quedan menos cubrientes. Sí tienes que darle muchas capas para que te quede bien el color uniforme. Pero pues lo que yo hago es poner un labial abajo y arriba pongo esto. Igual que los de Kehl Habibé. Así igualito los aplico. Si quiero más cobertura, pues le pongo un labial abajo y arriba va este. Y pues es una muy buena alternativa. Les voy a dejar abajito los Instagram de donde lo pueden conseguir. Yo los conseguí en Chilpo, al lado de la catedral. Está un local de maquillaje. Me salieron en 30 pesos. Es mero al lado del restaurante Los Portales. Y pues las de Acapulco o las de otros estados, les voy a dejar abajo Instagram para que ustedes vayan y pues los puedan conseguir ahí. Y bueno, chicas, ya es todo por esta reseña. Muchas gracias por verme. Las quiero mucho y les mando muchos besos. Síganme en Instagram, que estamos haciendo retos y estamos compartiendo mucho maquillaje ahí por Instagram. Si no tienen Instagram, síganme en Facebook Live, que también ahí les comparto mucho maquillaje. Estoy en todas mis redes sociales, estoy como Anaísa Jimón. Y pues les mando un súper abrazo y nos vemos en un próximo video. Bye, chicas, las quiero.